La única pretensión que nosotros tenemos esta mañana es que usted, señor juez, pueda ordenar a la Aerocivil y a la entidad CACIP abstenerse de continuar y suspender cualquier actividad tendiente a dañar, comprar, enajenar predios y violar derechos étnicos. La concesión CACIP debe cesar sus actividades y operación en el departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina por considerarse una entidad que no tiene un conocimiento de responsabilidad social y mucho menos étnico y ambiental. Se ordena a la Aeronáutica Civil liquidar cualquier contrato existente y ordenar hacer una nueva licitación donde los pliegos licitación y contrato queden claros a la luz de las leyes y la protección que se le debe dar a la reserva de la biosfera, a la comunidad étnica raizal como parte de la misma. Pues mi presentación aquí básicamente es como de informarle a la comunidad, e informarle a los habitantes de la isla de San Andrés que la Aeronáutica Civil en ningún momento quiere atropellar a las comunidades, sino quiere ir de la mano con las comunidades para el desarrollo de su territorio. No es una imposición lo que queremos hacer en el aeropuerto de San Andrés, es, digamos, es una consecuencia del desarrollo y del progreso que queremos inyectarle a la isla. Si queremos que San Andrés tenga un aeropuerto internacional, debemos cumplir con la normatividad, y para cumplir con la normatividad tenemos que desarrollar unos proyectos y unas expansiones que obviamente van a impactar a la comunidad. Queremos como Aeronáutica Civil darle un aeropuerto a la isla acorde con su desarrollo. No queremos decir que queremos hacer un aeropuerto para la isla, sino una isla con un aeropuerto internacional y que cumpla con todas las normas. Si no certificamos el aeropuerto de San Andrés Isla, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Primero, pues vamos a incumplir, vamos a tener el incumplimiento de los compromisos adquiridos frente al organismo que nos regula. Así como la misión de la Aerocivil, que es la de garantizar las operaciones seguras en el aeropuerto del país. Si no se certifica el aeropuerto, se van a disminuir las categorías del aeropuerto. Eso implica que no podrán operar aeronaves, solo podrán operar aeronaves pequeñas de turbo hélice. Eso significa solamente el Fokker y el ATL-42, que son aviones muy pequeños. Eso significa también que va a haber un aumento considerable en los tiempos de vuelo de las aeronaves y una disminución de la oferta de sillas ofrecidas por aerolíneas. Las pocas aerolíneas internacionales dejarán de operar en la isla y se reducirá drásticamente el turismo internacional que utiliza la isla como destino turístico. Esto genera un alto impacto socioeconómico para la isla. Entonces, simplemente quería aprovechar este espacio, señor magistrado, de comunidad de la isla, para indicarles en la parte técnica la razón por la cual estamos desarrollando este proyecto. Tenemos unas normas que cumplir, tenemos que acomodarnos a esas normas para que el aeropuerto pueda desarrollarse y que pueda ofrecer los servicios de manera internacional y que de esa manera pueda mejorarse el desarrollo y el progreso de la isla.
Almacén Jacobo. Somos distribuidores exclusivos de Sony Colombia, únicos en la isla con garantía original Sony. Lo mejor en televisores Sony Bravia LED Full HD, cámaras digitales, equipos de sonido, mini componentes PlayStation, reproductores Blu-rays, proyectores portátiles Bayo, lavadoras, horno microondas y neveras. En Almacén Jacobo encuentre una variada gama de electrodomésticos LG, Olympus, Bose, iPad y Daewoo. Y tenga en cuenta que Almacén Jacobo, ubicado en la Avenida Las Américas, es el único almacén en la isla autorizado por Sony para comercializar sus productos. En Almacén Jacobo le garantizamos su compra. Atención, atención. Almacén Libia ofrece su nuevo surtido en ropa para hombres. Tenemos pijamas para hombres y niños en estilos manga corta y larga en algodón. También pantalones cortos y largo. Variedad de boxer, shorts, medias, camisetas, remate de pantuflas. Gran variedad en ropa interior en tu Almacén Libia. Te esperamos. Caribe Libros, más de 20 años fomentando el conocimiento y la cultura en San Andrés. Textos y útiles escolares, en todas las marcas y estilos. Además, papelería en general y fotocopias. Muebles para la oficina y accesorios para computador. En Acaribe Libros, usted encuentra literatura clásica y contemporánea. Acaribe Libros, en la Avenida 20 de Julio. Almacén Los Dos tiene un gran surtido de ropa para damas y caballeros. Los invitamos a que conozcan la nueva colección de la línea exclusiva de Alberto BO5. Almacén Los Dos está ubicado en la Avenida La Jaiba.